Buenas amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque vamos con las noticias del 8 de julio del 2017. Tenemos novedades, cosas de las cuales vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a dialogar, vamos a debatir y sobre todo vamos a analizar. Muy importante el análisis en estos tiempos que corren. Voy a coger mi cuaderno de apuntes para ir viendo las noticias que han ido saliendo en estos días, para poder ir, analizándolas y viendo al detalle cada noticia. Bien, la primera que vamos a ver es Horizon Zero Dawn se actualiza a la versión 1.30. Esta actualización, este parche, soluciona algunos bugs, proporciona, la opción de nuevas partidas, ¿vale? Nuevas partidas sin perder la partida que ya tenías anterior, con lo cual podremos crear partidas tantas veces como queramos. ¿Vale? Esto es muy importante si tienes un hermano cabezón que quiere jugar al juego y no quieres destruir tu partida, ¿no? Que cree una nueva y se joda. Bien, más. ¿Qué más tenemos? Nuevos trofeos y desbloqueables y también mayor dificultad. Así que este es el parche que, trae Horizon Zero Dawn, que cada vez crece más y, por supuesto, es un grandísimo juego que os recomiendo. Muy bien, ¿qué más? Muy bien. Vamos a la siguiente noticia, vamos a ver exactamente qué tenemos en el mundo de los videojuegos. Vale. ¡Oh! Sí, lo que nos encontramos aquí. SNES Mini se une al problema de stock y a la especulación. Efectivamente, Nintendo vuelve a pecar en esa especulación, en ese problema de stock que, por otra parte, se intuye. No es que lo sepamos, porque todavía no sabemos las unidades que se van a crear de esta consola. No sabemos cuántas va a sacar Sony al mercado y cuántas va a sacar en cada país, cuántas van a ser distribuidas, pero sí es cierto que la especulación ya empieza a coger fuerza. Eso significa que si os metéis en eBay o en este tipo de páginas, os encontraréis la SNES Mini por precios desorbitados. Obviamente, si queréis reservar esta consola, podéis meteros el dedo en el culo y haceros el muerto, joder, claro que sí, porque no la vais a encontrar en ningún sitio para reservar. Yo lo he intentado desde el minuto 1 y son como las entradas de un concierto de Alejandro Sanz, ¿no? Que cuando te quieres meter al minuto de salir, ya no hay, ya no existe, ¿no? Ya no hay posibilidad de reservar nada. En fin, y digo, quiero pagaros, ¿no? Quiero comprar esta consola y pagaros 1 millón de euros, joder, y no la encuentras en ningún sitio. Bueno, sí, en eBay, por 1 millón de euros. En fin, amigos y amigas, SNES Mini apunta maneras, igual que la NES Clásica Mini y también la Nintendo Switch. Nintendo, digamos que de momento no ha dicho nada sobre las unidades, pero ya se empieza a especular de cosas muy, muy salvajes, ¿no? Y de precios muy salvajes. En fin, iremos viendo a ver cómo sigue evolucionando el tema y veremos a ver si realmente la falta de stock provoca esta especulación. ¡Más! Muy bien. Más noticias, más. Queremos más, venga. Vamos a ver, ¿qué tenemos más? Nintendo Switch estrenará su app móvil con Splatoon 2. El mismo día de su lanzamiento tendremos disponible la aplicación para dispositivos móviles que se llamará Nintendo... Nintendo Switch Online, ¿vale? Se llamará así y tendrá, múltiples funciones, ¿no? Como por ejemplo, podremos ver estadísticas, podremos ver repeticiones de las partidas, podremos ver amigos conectados, podremos hablar con esos amigos por chat, tanto si estamos en un juego como si no. Si estamos jugando con ellos a un juego, podremos hablar por chat, y si no estamos, también, ¿vale? ¿Qué más? Estará disponible el 21 de julio del 2017, así que tampoco queda demasiado tiempo, ¿no? Y saldrá con Splatoon 2, que por otra parte, parece ser un buen juego para Nintendo Switch. A mí personalmente no me gusta, pero tengo que decir que, pinta entretenido, ¿vale? Pero yo no me lo compraría. Yo no me lo compraría porque no es el estilo de juego que a mí me gusta, ¿vale? Pero no pinta mal juego, ¿no? Siendo objetivos, no pinta mal juego. Bien, ¿qué más? También tendremos dentro de la propia app, una app, valga la redundancia, que se llamará Splatnet 2. Esta será exclusiva para Splatoon 2 y podremos con ella, hacer diferentes cosas, como por ejemplo, contenido... Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Vale. Efectivamente, esta aplicación lo que se va a tratar es que dentro de la propia... Es que es un poco difícil de... Voy a coger fuerza del universo. Vamos a centrarnos. Splatnet 2, una aplicación que servirá para
únicamente Splatoon 2 dentro de la propia app de Nintendo Switch Online. Vale, hasta ahí bien. Con esta aplicación podremos ver partidas que hayamos hecho, podemos ver estadísticas dentro de Splatoon 2. Es decir, es exclusiva para Splatoon 2 y podremos ver cosas del propio juego, única y exclusivamente. Es que es difícil. Oye, lo explican. Oye, hacen cosas muy difíciles. Esto de Nintendo hace cosas muy difíciles. Hay que aplaudirle porque, joder, una aplicación dentro de una aplicación. Dios santo de mi vida. Así es que casi me inmolo yo con esta información. En fin, siguiente noticia. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta aquí bien. Más cosas. Ah, por cierto. Esto de última hora que ha salido, Splatoon 2 tendrá contenido gratuito durante un año. Durante un año no tendremos que pagar por ningún DLC, ningún contenido gratuito contenido que vaya saliendo. Con lo cual, pues es una gran noticia, ¿no? Es una gran noticia en el mundo de los videojuegos, porque sabéis que los DLCs de pago suelen ser un puñetero coñazo. A veces necesario para que las compañías ganen dinero y sigan desarrollando, pero por otra parte, para los usuarios y los compradores y los consumidores es un puto coñazo, porque al final el juego te sale más caro de lo que parece. En fin, esto como dato adicional a Splatoon 2, ¿vale? Bien, más cosas y como última premisa del día de hoy. Efectivamente, Michael Patzner, ¡oh, wow! Michael Patzner ha vuelto a hablar, analista. Este analista, que efectivamente analiza, porque como solo sabe analizar lo analizado analizable, nos ha dado una información en una entrevista y casi explota el puto planeta. Casi explota. Que luego lo tengo que usar. Básicamente lo que ha dicho es que PlayStation 5 saldrá para el 2020. Cuidado, que si Michael Patzner dice que sale para el 2020, cuidado. Cuidado y no esperéis la consola para el 2020. Este tío no acierta jamás. Jamás. Es un analista muy importante en Estados Unidos, pero que para el resto del planeta es un auténtico retrasado mental. En fin, son cosas muy extrañas. Pero bueno, independientemente de eso, dirá que saldrá en el 2020, con lo cual, digamos que no va a salir en el 2020. Más que ha dicho este señor. La consola correrá a 240 FPS. Es decir, que no va a correr a 240 FPS. Si lo dice este señor, no va a pasar. Aún así, yo digo que 240 FPS es una auténtica subnormalidad. Porque una consola que corre a más de 120, fijaros, 120 FPS, ya podemos estar diciendo que el ojo humano casi no va a notar esa suavidad, ¿no? Más de 120 FPS yo creo que no tiene ningún sentido para el ojo humano, ninguno. Podemos añadir 500 FPS si queréis, pero el ojo humano no lo va a notar, yo creo que ni lo más mínimo. Yo creo que con una suavidad de 60 FPS o 120 en su defecto, para el día de mañana en un futuro, pues bueno, no estaría mal. Pero ya digo, 240 FPS no tiene ningún sentido, no tiene sentido que las consolas las hagas lo suficientemente potente para lograr 240 FPS, porque es que el ojo humano es que no va a percibir esa suavidad. O sea, es que decir, llega un momento, todo tiene su límite y sus barreras, ¿no? Y 240 FPS se salen totalmente del límite de un ojo humano y un cerebro que puedan percibir, ¿no? Un movimiento a 240 FPS es un movimiento que ya no... que no tenía ningún sentido, vamos, ningún sentido. Ya os digo, más de 120 FPS, yo creo que el ojo humano ya no los percibe de ninguna manera. Y 120 FPS, como tope, que tampoco. En fin, amigos y amigas, otra información que nos ha dado Michael Patzner, que viene Michael Patzner. ¡Oh! ¡Alerta por subnormal! Efectivamente, Michael Patzner. Otra información que nos dice que es que efectivamente PlayStation 5 será de nueva generación, pero será retrocompatible con PlayStation 4. Si es retrocompatible con PlayStation 4, perdón, con PlayStation 4 Pro. ¿Qué dices tú? A ver, si todos los juegos que salen en PlayStation 4 Pro salen para PlayStation 4 normal y para PlayStation 4 Slim, los juegos que sean retrocompatibles con PlayStation 4 Pro serán igual de retrocompatibles con PlayStation 4 y con PlayStation 4 Slim. O sea, flipando. Amigos y amigas, esto es lo que ha dicho, un saludito, ya sabéis,
no le hagáis ni puñetero caso, que no tiene ni puñetera idea. Nos vemos en la siguiente, like, dale a suscribirse y dale a seguir. Con Dios.